Y mientras esperamos que la sal esté lista, un poco de pastel de lavanda con fresas. Genial, acabo de arruinar mi momento aesthetic. Que por cierto es 100% vegano. Simplemente olviden las galletas Marías porque pues el pedido fue vegano, pero ya el resto de la decoración fue tradicional porque pues era para acá, para mi casa. Genial, Ana. Bueno, no se verá hermoso. Tal vez esto vaya para relaciones culinarias, pero de que está delicioso. Francamente, sí está delicioso. Me voy a robar la cuchara de la azucarera. Pastel vegano a lavanda con fresas y rosas. Mucho. Bueno. Ya ando haciendo el quiéreme. Así que, Chocoteto, agárrate. Agárrate porque no vas a saber ni de dónde te cayó la voladora. Y punto número dos. ¿Se acuerdan cuando alguna vez en algún blog les platiqué que admiraba mucho la energía taurina de mi hermana, de que uno de sus planes para un alocado fin de semana era desvelarse, literalmente desvelarse siendo yogurt vegano, un sábado, un viernes en la noche? Ese es su plan alocado para un día de fin de semana. Y pues ahora heme aquí, convirtiéndome en mucho de lo que deseaba alcanzar. Ojo, no porque quisiera convertirme en ella, sino porque yo admiraba mucho y admiro mucho su personalidad tan estable, que creo que significa muy bien pues los códigos de la energía Tauro. Y bueno, estudiando mi carta astral y haciendo como algunos debrayes ahí de astropsicología, es interesante para mí notar que dentro de toda mi inestabilidad del pasado, cierta predisposición biológica por el TLP, etcétera, pues sí, mi vida sí ha estado marcada un tanto por el caos, por esta parte de Plutón en Escorpio. Que por cierto, en la dracónica tengo un estelium en Escorpio, pero bueno, no nos perdamos del punto. Y bueno, dentro de miles de lecturas que he hecho de mis cartas astrales, en una dice que mi sello de la fortuna está en Tauro. Entonces es como, wey. Ay, aparte mi nodo norte está en Capri. Entonces es como trabajar con responsabilidad, constancia, sustento, estabilidad, con conciencia, presencia. Apreciar los recursos naturales, lo que te da la tierra, darte valor a ti, a tu trabajo, a tu persona. Y bueno, o sea, heme aquí disfrutando mucho una loca tarde de viernes. Tenía plan para hoy, pero la neta se canceló. Se canceló y yo me desvelé mucho haciendo el pedido del pastelín vegano, porque fue para un amigo de mi papá. Yo honestamente ya no estoy vendiendo pasteles ni postres. Me quedé prácticamente sin equipo. Les he mostrado algunos insights de mi cocinita minimalista, que, o sea, es un decir entre comillas cocinita, porque yo me quedé con una estufa y con todos utensilios de pasteles. La cocina la comparto con mi familia, entonces realmente sería muy complicado para mí a estas alturas del partido querer regresar a trabajar desde casa. Complicaría mucho la dinámica familiar, la dinámica del hogar, porque es mucho show andar trabajando los pedidos para vivir de ello. Entonces, de ahí que lo he evolucionado a la jardinería meditativa, la práctica del grounding, pero enlazado pues con todas mis raíces personales, astrológicas, familiares, locales, sociales y por supuesto gastronómicas, porque pues no de gratis me fleté ahí mi diplomado, mi especialidad en gastronomía, y no de gratis estuve trabajando, o sea, mientras trabajaba y estudiaba, en total me eché 8 años en gastronomía. Y al final pues ya fue la especialización en repostería y que fue Lotto Bakery cuando existió como negocio de pedidos y postres y pasteles. Estuve enfocada a repostería saludable, me pidieron justo mucho lo keto, lo vegano, lo gluten free, pasteles para gente que tiene alergias o necesita alimentación especial. Entonces, nada, pues yo ando por acá como, no sé, esto me hace sentir muy feliz, muy rayada porque no tiene ningún propósito en especial.
Ojo, quiero hacer un pequeño disclaimer, quiero admitir con toda honestidad que yo la primera vez que probé sal de flores, bueno, esto va a ser para hacer una sal de rosas. Yo la primera vez que probé, no es un quiéreme, hablando en serio, no es un quiéreme, a mí no me late ese tipo de cosas de agua de calzón ni andar haciendo amarres ni embrujos. Sí creo en la magia, sí creo en la energía, pero pues creo que no es necesario. A mí se me hace con todo respeto, a mí se me hace un absurdo derrochar mi energía en querer hacerle un amarre a alguien que ni me quiere, ¿no? O sea, la neta, mejor ocupo la ley de la atracción para atraer a alguien que sea como la persona ideal para mí. En fin, yo ya había visto, o sea, esto es por una receta de cocina, utilizando mi molcajete de calaverita, junto con toda mi nueva colección de utensilios de cocina y jardinería de calaveritas, que también están a la venta, by the way, aprovechando, hago un pequeño comercial. Y nada, que yo había visto, la primera vez que yo conocí la sal de flores fue con esta chica que tiene su huerto en Tláhuac, que está bióloga, que lleva la marca de Dalias y Julietas. Se las he mencionado, se las he robado muchas veces, porque en su momento, en el 2020, con ella conseguí las flores comestibles, lo cual me hizo un mega parísimo porque no había dónde, ni para cómo, ni con quién. Yo les he platicado también esta parte de la historia. Con la pandemia, pues a mí se me hizo fácil. Ahora sí que se me hizo fácil, no le medí el agua a los tamales y empecé yo a cultivar mis propias flores comestibles. Pero pues, o sea, neta, toda ciencia, toda materia requiere su debido respeto y pues no son enchiladas, jóvenes. Y hasta las enchiladas tienen su chiste. Entonces, pues llevo 2 años, o sea, estamos en el 2022 a la fecha que grabo esto. Llevo 2 años trabajando con jardinería. Al principio fue para los postres. Cuando cerré el negocio de los pastelitos, se me quedaron las plantas. Yo ya les tenía mucho cariño a mis plantitas, así que las cuidé con mucho amor. Me di cuenta que la práctica del grounding o la meditación activa a través de la jardinería era súper buena para mí, para regular mi TLP. Ojo, la neta sí es complicado como que estar en medio de una crisis y subirte a regar las plantas y que esté todo de maravilla. Sí me ha funcionado, la neta sí lo he hecho más de una vez. Me he subido a hacer labores de jardinería con rabia y con furia. Pero desde que empezamos con el compostaje también les dije que no está chido como que luego tus cosas, tus plantas, tus objetos, tus mascotas, tus relaciones, pues terminen pagando lo que ni la deben ni la temen. Entonces, pues gracias a Dios, al cielo, a la Buda, a la conciencia universal, lo que quieran, pues he ido adquiriendo herramientas para vivir una vida más sana, más saludable, más nutritiva, más estable. Y dentro de eso, pues la meditación, ¿no? Entonces, la meditación activa a través de la jardinería es buenísima, pero yo diría que principalmente es como un preventivo, ¿no? Es como un preventivo. Obviamente, si tú estás en un estado de crisis, si necesitas una contención, si tienes un caso muy particular, muy severo, bebé, sí ve al doctor. O sea, inclusive yo sí tengo consultas con mi psicóloga, con mi terapeuta. Me gusta la astrología, pero no hago spiritual bypass. O sea, incluso ya retomé mis consultas con psiquiatría, que apenas estoy retomando la consulta. Entonces, me toca hasta septiembre, porque pues sistema de salud público. Pero no descarto la utilidad de las ciencias, no descarto el valor de las ciencias, también les miro con mucho respeto. Ahorita no me estoy medicando, yo ya estoy mucho más estable, ya como que he ido saliendo de la depresión que traía de este año del 2022. Y, o sea, como que siento bonito que justo, o sea, hice súper bien el pastel, el que entregué de ayer para hoy. Considero que lo hice muy bien, muy decente, teniendo en cuenta que fue de un día para otro que me lo pidieron, que no tenía casi equipo, que era vegano, que también tiene su respectiva ciencia, hacer las sustituciones de ingredientes. Lo entregué a tiempo, llegué 15 minutos antes de la hora, todo súper bien, yo estaba tranquila, obviamente sí cansadita, desvelada, pero, o sea, contenta pues de que tengo como, ay, se me hace un nudito en la garganta. O sea, me siento muy feliz. Esta semana fue la semana de mi cumpleaños, es viernes, mi cumpleaños fue lunes. Y la neta siento muy, muy, muy bonito de que estoy pudiendo reconectar conmigo, con mis pasiones. Y sí fue duro cerrar la pastelería, sí ha sido duro todo esto de asimilar las consecuencias a nivel psicológico y mental y social de mucho lo que tiene que ver con la sexualidad, o sea, mis disidencias sexuales, lo que he hecho de OnlyFans. Pero lo he mencionado muchas veces, o sea, yo no me arrepiento, yo no me echo para atrás. Lástima que sea un acto de valentía el tener que vivir tú, o sea, el poder vivir tu sexualidad de forma abierta y responsable. O sea, mucha gente lo sigue considerando como sucio, indigno, impuro. Hay gente que me reconoce mi valor y yo así como de, güey, pues gracias, pero la neta no tengo, no entiendo por qué tendría que esconderme. Y luego, o sea, voy a ocupar este ejemplo con todo respeto, pero yo muchas veces he utilizado el compartido con las personas trans.
Porque yo admiro mucho el valor que les requiere el tener que salir del closet de esa manera, porque no solo es asumirte como homosexual o bisexual o pansexual o tener, o sea, yo sé que no necesariamente una persona trans es homosexual, pero a lo que voy es que no es nada más una interseccionalidad, sino que lidias con varias y lidias con la mirada dura de la sociedad. Y yo sí admiro mucho como esa valentía que tienen para aceptar todas las repercusiones, para aceptar el qué dirán, para que les valga tres cuartos de perejil y sigan adelante con su vida. Y yo de mucho de ahí me he agarrado como para decir, güey, es que el hecho de que yo sea una persona con una energía muy sexual, que sea muy sexosa, muy cachonda porque tengo la luna en Aries, no pesa menos, no quita mi valor como persona, no les da derecho a acosarme, no les da derecho a estarme mandando fotos que no solicité. No quiere decir que sea abierta de mente, no quiere decir que soy abierta de patas con todo mundo, pero pues es lo que la gente no entiende, entonces... creo que esta fue una de las principales, aparte entre otros sucesos familiares, esa fue como una de las principales causas de que me pegara duro la depresión este año. Aparte pues también secuela de lo que venía viviendo desde el 2020-21 con lo de Loto, mis decepciones amorosas, mis decepciones lésbicas, y un gran choro que me echaría aquí media hora en acabar de explicar, y ya lo he desarrollado muchas veces en blogs, ¿no? La situación de la pandemia, la crisis económica. He estado perra, amigas, la neta, la perra sí ha estado vida. Marihuana es una legal iguana. Pero pues yo le sigo echando ganas y ya, o sea, como que larga historia hecha corta, estoy muy contenta, neta, no saben qué bonito siento de que me puedo permitir seguir siendo yo misma. He estado haciendo otra vez reseñas de hotelitos, porque con mi fuck buddy hemos estado cotorreando chido. Y nos la llevamos leve, nos la llevamos a gusto. Si hay responsabilidad, aunque no necesariamente hay un vínculo exclusivo o un compromiso con anillo. Entonces, siento muy bonito, siento de verdad muy bonito de saberme, pues, otra vez recuperando mi sanidad. De que estoy en un punto mucho más estable de mi vida, que estoy trabajando por ello y que no nada más estoy sentada esperando que me caiga el cielo, que estoy tomando las herramientas y les estoy sacando jugo, literalmente. No es como que esté esperando que solo el chocho lo haga todo, o solo una alineación astrológica lo haga todo, o que mi psicóloga me resuelva la vida y me diga qué hacer, o que mi familia se encargue de mí. O sea, estoy aquí por mí y para mí. Y siento bonito de verdad de verme cocinar y después del trauma que me implicó la cocina y las relaciones amorosas y los vínculos sexoafectivos y el no tener que esconderme porque no tengo nada que ocultar respecto a mi sexualidad. O sea, yo sé que el que come callado muchas veces come mejor y come dos veces. Y he aprendido de la discreción y he aprendido de, como diría Mía, de la magia de Saturno, el arte de la restricción. Pero vamos, que no puedo negar mi naturaleza escorpiana leonina. Y que me guste expresarme, y hasta cierto punto, pues sí, me sigue gustando el exhibicionismo virtual. Lo estuve platicando mucho cuando fue el evento de Basta de Sexualidad. Y por acá ando otra vez exhibiéndome virtualmente, pero esta vez estoy exhibiendo me estoy poniendo mucho más vulnerable que cuando me encuero. Porque me estoy poniendo desnuda en cuanto a emociones, sentires, pasiones, ilusiones, tristezas, anhelos y desvelos. Como dice la cuenta del Twitter, el Twitter soft, el Twitter personal. Y siento muy chidito de todo esto, ¿saben? O sea, que pude entregar mi pastel a tiempo, que me estoy saboreando y lo que me quedó de mi pastelito vegano. Ya sé que está toda cagada esta imagen muy culera, pero mírenme. Disfrutando mi pastelito, le sorbe a su cafecito. Hace la sal de rosas. Ah, que por cierto, antes de que se me olvide. Todo este choro era para decirles que yo vi la sal de rosas. Que diga, yo vi la sal de Dalias con esta chica de Dalias y Julietas. Nunca le pregunté el procedimiento porque, pues, por respeto a su trabajo. Pero siempre me quedé como con la espinita porque uno de mis compas, él ya había hecho sal de Jamaica y ya me había platicado cómo estaba el trip. Uno de mis compas de gastro. Y entonces, apenas me salió en los shorts de YouTube esta cuenta de That Little Puff, que es el gatito que hace como cosas de gastronomía y ASMR y prueba hacks del internet. Como tipo Mary Winkity, pero se me hace más cool porque es un gatito. Y él, precisamente Little Puff, Puff hace sal de rosas y lo hace ver tan sencillo. Y como precisamente hice el pastel de rosas y lavanda y fresas y me quedaron unas rosas, dije, no mames, voy a hacer la sal. Y yo pensaba hacerla mañana pasado, pues para no estar enchinchando a mi familia, porque pues cuando cocino me extiendo y ocupo todo el espacio. Y más si quiero hacer ASMR, necesito absoluto silencio.
Pero de repente en esta tarde de viernes me vi sola de repente, o sea, se fueron todos a hacer sus cosas. Y neta, lejos de agüitarme, lejos de que como en el pasado hubiera corrido a fumar un porro, a estar haciendo cosas ahí en mi cuarto. No, fue como de, ay, güey, voy a limpiar la cocina, me voy a poner a cocinar y voy a hacer mi amarre, voy a hacer mi sal de rosas. Inspiración en la sal de dalias, inspiración en la sal de Jamaica, inspiración en Little Puff, inspiración en una alocada tarde de viernes en la que estoy acá haciendo mis menjurjes y pasándola bien conmigo y disfrutando lo que la vida y lo que la tierra tiene para darme. ¡Qué bonito! Aparte, no sé, ahora que lo pienso bien, si ustedes tienen una mente macabra y siniestra como yo, ¿no le viene un poco de analogía o referencia al hecho de que esté moliendo estos pétalos de rosas en el molcajete, en el mortadito de cráneo? Y no sé, se puede ver como si estuviera machacando un cerebro. Pero no estoy haciendo nada, les juro, no es nada macabro, no es digo, no son amarres, no son conjuros, no es, son tripas de animales, son rosas para hacer sal de flores. Y bueno, ya me mamé demasiado con mis choros y mis explicaciones, ya se me enfrió el café, voy a apurar porque o sea, esto que les estoy platicando es como detrás de cámaras de una receta Smir, que ya con cortes y edición pues va a quedar como en 1 minuto o 2. Pero bueno, me voy a apurar antes de que llegue mi familia. Porque luego están platicando sus cosas y yo así como de, se escucha todo lo que están diciendo. Y esto, luego pasa el del pan, pasa el de los esquites y nada, como que me corta la inspiración y ahorita me queda buena luz y el café está caliente y la vida es ahorita porque para luego las flores se marchitan, el café se enfría, el tiempo pasa y no sabemos en qué se nos fue la vida. Entonces nada, yo neta que se me vuelve a hacer agüita a mis ojos y se me hace nudo en la garganta, pero como bonito de decir, güey, no mames. Han sido años bien complicados, ha sido toda una existencia bien turbulenta. no sé, como que tal vez para Lana del pasado, este cumpleaños 31 dejó mucho que desear, pero es que de verdad fue tan diferente en tantos aspectos y pues muy alineado con la cuadratura, triple conjunción en Tauro, perdón, Marte, Urano, Nodo Norte. Y justo, ¿no? Son cambios. Cambios que nos desestabilizan, cambios que nos mueven, cambios que nos sacuden, ¿no? Nos llega una marea energética emocional muy cabrona, pero es pues para apostar por una nueva estabilidad, un nuevo estilo de vida más sustentable hacia la evolución y experiencias que no habíamos tenido antes. Entonces, miren acá probando sal de rosas en mi morterito, en una alocada tarde de viernes de señora Darks.
Okay, yo sé que esto va en silencio, pero wow, me sorprende un buen cómo con la sal se reavivó el color. Porque en el primer colado sentí que bajó mucho el pigmento, pero sé y tengo entendido que esos pigmentos naturales reaccionan con algunos químicos. Por ejemplo, en clases de gastronomía nos comentaban que creo que se llama capsaicina, no estoy segura, pero el pigmento de, por ejemplo, los frutos rojos, como las fresas, si tú le pones limón a un culis de frutos rojos, resalta el color y el sabor por la reacción química que genera. Entonces, les juro que no es edición. Yo sé que hay variaciones con la luz y la iluminación, pero me sorprende mucho cómo resaltó otra vez el pigmento gracias a la sal y sí está agarrando un color bien bonito. De hecho, miren, le voy a bajar un poquito la luz. Así más o menos como se está viendo con más sombras, es como yo lo estoy viendo en realidad. Detrás de la pantalla. ¡Ay, qué hermosa! Y es mucho más rápido y fácil de lo que pensaba. Sí me estoy debrayando en lo que me como el pastelito y he hecho la chisma con ustedes, pero qué bonito es cocinar con flores comestibles, de verdad, raza, es hermosa. Ok, pues ahora este último charquito de humedad hay que dejarlo secar, así que regresaremos mañana a ver qué tal está. Otra locada tarde de viernes con éxito. Ok, pues ya regresé con la sal de rosas. La verdad es que transcurrió toda la noche y todavía cuando desperté tenía bastante, bastante líquido. Yo supongo que ese es como el Royal Icing, que tú saturas una base líquida con agua o que diga con sal o con azúcar y evidentemente al tiempo la base líquida se va evaporando. Como funcionaba con el Royal, tú lo haces con clara de huevo, con aguafaba o inclusive hay mezclas preparadas de Royal Icing que ya solamente utilizan agua y de acuerdo a la proporción de la sal o del azúcar, pues va variando la saturación de la humedad y el tiempo de secado. Lo que sí debo decir es que esto huele muy cabrón a rosas. Ahorita lo puse un poquito más al fuego y ya se ve como que se le secó más agua, pero sigue estando pastosa. Entonces, hasta como que me dan ganas de regresarle un poquito más a la lumbre. Obviamente esto cuando lo ven editado y publicado va a salir en un solo TikTok donde todo sale perfecto a la primera. Pero recuerden, amigos, amigas, amigues, querides, que mucho sucede detrás de la pantalla con la magia de la edición y los retoques de Canva, Photoshop, iMovie, Filmora, lo que quieras. Entonces, yo por eso aquí vengo con el blogging honesto para decirles que no fue tan rápido como pensaba, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí va quedando. Listo, pues con unos minutos más a la lumbre parece que ahora sí ya se quitó el resto de la humedad. De nuevo, soy muy honesta, aún se siente un poquitito, poquitito pastosa. Pero quiero pensar que ahora sí ya dejándola extendida al aire, se acabe de evaporar lo que le restó. Y nada, vamos a aprovechar para probar de una vez ahorita un poquito de la sal de rosas con estos pepinitos y mi carne que estoy a punto de almorzar. Dejo con otra mano para que no se tape la luz de la cama. Estoy pasando de sal. Huele muy sabroso, huele a rosas, pero también diré que huele a rojo. Y con rojo me refiero como a ese aroma de la Jamaica, como del té de frutos rojos, como de las fresas, o sea, las frambuesas, como ese aroma acidito del pigmento rojo natural. Sabe a sal, evidentemente se tendría que saber. Pero me encanta el color y me encanta el sabor. Y según había leído en el paquete de la sal de Dalias,
Según esto, parece que también se transfieren todas las propiedades. En el caso de la sal de dalias, vitamina C y antioxidantes. Y supongo que con la rosa es lo mismo, que tiene propiedades antiinflamatorias y nutritivas. Entonces, ay, vamos a probar. Pepinito con sal de rosas, casera. Sabe bien buena. Win. Ahora, como un punto final, me gustaría agregar que, o sea, tengo ganas, tengo la tentación de pasar mi sal de rosas al salero de calavera. Sería como darle el toque, pero como sigue un poco a pastosa, apelmazada, siento que solo taparía los agujeritos. Entonces, pero tengo un salero alicinal. Bueno, no sé, ya veremos, pero aquí está. Sal de rosas casera, con pepinitos, limón y carne asada. El menú de este sábado por la tarde. Otro alocado fin de semana. Bueno, ya, ahora sí, ya toma semifinal de la sal de rosas. Como no acababa yo de estar conforme con el nivel de humedad que manejaba la mezcla, porque sentí que estaba muy pastosa, dije, no, es cuando la pase al salero se va a tapar y se va a hacer un cagadero. Y como no quería ponerle arrocito tipo truco de restaurantero, dije, ¿qué hago? Entonces le pedí prestado a mi mamá este saquito especial que tiene, que es como para las frutas y verduras que adquirió en Soriana, aparentemente. Y también le pedí prestada esta charolita extendida. Entonces lo que hice, por consejo de ella, fue que dejé la sal extendida un par de horas a la luz del sol y resguardada por el saquito para que no le fuera a caer pues polvo o algún insecto, ¿no? Entonces así es como quedó. Ahora sí, ya al final agarró un color bien chulo de bonito. Ahora sí ya está súper finita, que se desmorona. Esta era sal marina, como pudieron percibir en el video. Sin embargo, los cristales se disolvieron y quedaron muy finitos. Sigue conservando muy bien el olor. A mi mamá le preocupaba, bueno, no que le preocupara que le quitara el sueño, pero sí me dijo como, de preferencia ponla en la resolana, o sea, que le diera la luz indirecta a través de la ventana. Me dice, para que no se oxiden los aceites esenciales o el color o el olor. Tengo que confesar que no le hice caso porque hoy sábado el sol estuvo muy bonito. Y dije, hay una soladita de un par de horas y queda. Porque es más o menos como les platicaba en un clip anterior, cómo se maneja el secado para el Royal Icing, ¿no? En un lugar seco, lejos de la humedad. Y bueno, sí, cuidando la luz, porque sí altera los pigmentos, pero en general quedó muy guau. También, otra vez, si yo le bajo la iluminación a la pantalla del celular, así como se ve de oscura la toma, así es más o menos como está la sal en realidad. O sea, agarró un color como vino tinto, como magentoso, y es 100% natural, es del pigmento de las rosas. El aroma se mantuvo. Aunque yo diría que huele acidito, o sea, de verdad, sigue oliendo como a jamaica, como a té de frutos rojos. Ya no es tanto que se percibe el aroma de las rosas, pero sí está muy aromática esta sal. Lo que sí es que, bueno, el sabor, honestamente, pues, sabe a sal. Predomina mucho, satura mucho el sabor de la sal. Pero el color es muy bonito, el aroma es delicioso y yo creo que le da mucha presencia visual a los platillos. Hoy en la tarde la probé con mis pepinos. Y nada, bueno, para finalizar la toma versión TikTok, voy a vaciarla en uno de los salarios de calaverita. Estos que tengo aquí los tengo secando porque son de los que tenemos a la venta en la tienda de Facebook de Loto Baby. Tenemos los ceniceros, tenemos las azucareras, cuchilleras y las macetas. Entonces este salero pues no lo voy a ocupar porque es del stock del mercado, pero voy a reemplazar la sal rosa del Himalaya por mi sal de rosas para estarla utilizando de aquí en adelante en próximas recetas. Y nada, estoy muy emocionada, ahora sí estoy bien satisfecha con los resultados. Les digo, esto es como una especie de blogging honesto de detrás de cámaras de los hacks del internet, pero por supuesto que para fines de shorts, reels y TikTok, pues van a ver la versión resumida y sintetizada y muy facilitada, ¿no? Pero bueno, ya les conté todos los trucos y secretos detrás de cámaras.
Si quieren obtener estos resultados, sí les recomiendo que sequen muy bien la mezcla. Tal vez no a fuego directo porque se quema, pero pues si tienen la posibilidad de extenderlo en una charolita bonita y que le dé la luz del sol y pues cubrirlo con una mallita como estas, les va a quedar excelentísimo, excelentísimos resultados. Olor, color, sabor, cuerpo, presencia, alma, todo, lo tiene todo. Y bueno, ya, esta es la toma semifinal. La toma final será cuando la vacíe definitivamente al salero de calavera y de aquí en adelante estaremos cocinando con ella. Otro alocado fin de semana con éxito. Transcurrió con éxito. Bueno, pues esto es extraoficial al tutorial de la sal de rosas. Como no tengo mi salero de calavera a la mano, voy a vaciarla de momento en un frasquito. Porque me dijo mi mamá que al parecer la sal está reaccionando al metal. Entonces no puedo dejarlo ya aquí más tiempo. Y este pequeño gap, bueno, este pequeño lapsus de contexto explicará el posible gap que verán en la edición. O inclusive con esto podría ya finalizar la toma. Con tener la sal en un frasco cookies. Ok, bueno, no puedo mentir, tengo que ser absolutamente honesta. Me dijo mi mamá que también probablemente esto negrito que se ve podría ser un hongo. Y no se me hace tan extraño porque al final de cuentas le estamos poniendo un elemento orgánico que es pues la infusión de rosas. Entonces, no sé qué hice mal, no sé qué estoy haciendo mal en la vida, Dios mío. Pero pues sí, miren, así es como... Obviamente esto cero se me antoja y cero me lo voy a comer así. Entonces, tengo mucho coraje porque como de, no sé, una taza de sal, o sea, recuperé un frasquito así, se vino mamada. Pero bueno, lo importante era probarlas, aprovechar las rosas que no se desperdiciaran y pues ya hicimos el experimento una vez. Bueno, honestamente a mí no me hace gracia este pedo de estar desperdiciando recursos, lo evito lo más posible, pero pues shit happens y a veces... No hay forma de saber cómo van a salir las cosas hasta que lo experimentes. Entonces, ya. Quiero pensar que sí reacciona al metal. No sé. Pero bueno, para fines estéticos y de TikTok, pues así es como queda nuestra sal de rosas. Y si todo sale bien, pronto estaré haciendo, ahora sí, por fin, la toma final, vertiendo un poco de la sal en el salero de calaveras.